Vale, chicos, que no tenía el audio puesto, nada. Nos han ayudado aquí a matar el box. Ya hemos matado al segundo box y vamos a seguir hacia adelante. Perdonad, pero no tenía el audio puesto, ¿vale? Así que nada, seguimos. Cogemos las cositas que hay por aquí. Vamos a coger todas las cositas que tenemos por aquí. Vale. Bueno, y el que nos ha ayudado, tío, estaba... Vamos. Estaba aquí con todo, la pedazo de armadura, todo. En verdad no tuvimos que hacer mucha cosa, ¿eh? No tuvimos que hacer mucha, mucha cosa para matar al boss. A ver, yo pido ayuda para los boss porque son muy malos, tío. Son muy malos, entonces pues nada. Pido ayuda y así nos ahorramos un montón de cosas, tío. Porque la había intentado solo, pero al final... No había podido ser, no lo había podido matar solo, así que pedimos ayuda. Que no pasa absolutamente nada. Nos vamos a ir para el nexo, ¿vale? Vale, nos vamos a ir para el nexo. Aquí, nos vamos para allá. Vámonos para allá. Vale, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal de Guille Let's Play. Bienvenidos a este nuevo capítulo de este Demon's Souls. Bienvenidos a este juego, a esta aventura, que por cierto, quiero pedir disculpas ya de antemano porque cuando maté al jefe que me ayudó el chico aquel, pues se me había silenciado el micrófono, pero bueno, al final me di cuenta y no pasa absolutamente nada. Bueno, después de matar al segundo boss, vamos a hacer cositas, vamos a hacer cositas, vamos a mirar esto por aquí, el inventario, porque creo que tenía aquí unas almas que utilizar, es lo primero que vamos a hacer. Usar. Wow, 13.042 almas. Perfecto. Vámonos. Vale. Vamos a quitarnos esto de aquí. Vale, perfecto. Los anillos, vamos a ponernos las hierbas estas que no pueden hacer falta. Aquí teníamos especias también que podemos utilizar. Las especias, acuérdense que vale, maná. Vale, perfecto. Vámonos a ¿dónde está la tipa esta? Aquí. Buscáis el poder de la. Después tocad el demonio en mi interior. Buscar el poder del arma. Vamos a subir cositas. Tenemos 13.000 y pico, así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar. Vitalidad 2, resistencia 1, 2, 3, fuerza 2, destreza 1, destreza. Sí, a ver. Sí. 1, 2. Resistencia vamos a subir. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Destreza 1. La vamos a dejar así, ¿vale? Hombre, podríamos subir un poquito la magia también. Quitar un poquito de aquí de... 1, 2, 3. 1, 2. Y subir un poco... 1 la magia. Venga, confirmamos. Vale, perfecto. Vamos aquí al herrero, vamos a reparar todo. Puedo forjar armas para ti. Reparar equipo. Vamos a reparar. Vale, mejor a comprar objetos. Vamos a comprar. Mira, aquí hay un par de armas. Pie de visión limita la recuperación de salud temporalmente. Venga, vamos a comprar un par de...
vuelve con vida. Vale, perfecto. Vamos a ponerse de que cuando matamos al Vox, no sé si lo grabé o no, no lo sé. No se podía seguir en la puerta, así que tenemos que ir a la otra archipiedra, digámoslo así. Y ir a otro lado, así que antes de nada, vamos a... ¿Qué haces, Guille? Sí, matarnos. Sí, matarnos. Vamos a matarnos. ¿Por qué? Porque estamos vivos y después la... El tema de... No, aquí no es. De la tendencia, ya ves que está un poquito oscuro y tenemos que tenerlo blanquito, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa antes de irnos. Vamos a recuperar las almas, a ver si las tenemos por aquí. No, por aquí no era. Vamos a recuperar las armas y comento una cosita importante. En el sitio que vamos a ir ahora va a ser un sitio bastante, bastante pues complicado, ¿eh? Vale, recuperamos las armas y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos hasta el tipedrano, a este, ya pasamos a la segunda. Túnel del Colmillo de Piedra, archipiedra del Rey Esclavo, instalaciones del Forjado. Vale, nos vamos para aquí, y esta zona hay que tomarla con mucha, paciencia. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy. Ya saben que este juego es una aventura espectacular, pero también un juego, pues... digámoslo así, dificilillo. ¿Por qué? Porque aquí que tenemos. Ah, mira, este es para comprar un mercader. Ah, mira, que tenemos aquí. Mira que tenemos aquí, tío. Qué importantes son estas piedras. Ya cogimos. Vale. Bien, fragmento de piedra. Vale, esto sirve seguramente. Me parece que es para reparar las armas y aumentarlas y demás. Uy. ¿Y esto que tenemos aquí? ¿Qué es? Vale, alma del héroe desconocido. Perfecto. Bueno, la intención de hoy, conocer un poquito el terreno. Vale, a ver dónde, hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Porque ya sabéis que, ya les digo ya que esta zona es muy, muy complicada. Mira, aquí ya me empiezan a tirar. Piedras. Agüita, tío. Vale, vamos, vamos. Oh, tío. Oh, tío, nada más empezar, ¿eh? Nada más empezar y le han quitado la mitad de vida. No me jodas, tío. Vale, vamos a empezar. Vamos a hacer un vistecito todo esto aquí dentro. Aquí no se ve un carajo, pero mira, si llenamos aquí hay uno. Con mucha paciencia, ¿eh? ya les digo ya. Ya vamos a ir muy, muy despacito. ¿Que nos da tiempo y podemos pasar esto? Vale, que no. Pues este tiene un pico. ¡Ey! Contra.
Nada, quería buscar la espalda, pero no ha podido ser. Wow, tío. Wow, tío, que aquí... Esta zona... Me da que no va a dar muchos problemas. Vale, vamos a ver. Mira que hay una luz. Vale, vale, tranquilo. Pues tenemos este con el saco que en verdad no me gusta nada, ¿eh? Uy, 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 vale. Hago. Joder. Todo lo que nos ha dado soltado este. Vale, vamos a ver. Vale. Corre. ¿Qué ha pasado aquí, colega? Los lobos, tío. Lobos, tío. Lobos, y me habían tirado. Vale, me habían tirado algo de fuego. Va, tío, va. Joder. ¿Quién es este, tío? Aquí tenemos uno. Menos mal que tenemos la... Menos mal que tenemos la magia, tío. Bien. Vale. Vale, perfecto. Hierba, qué buena. Fragmento de piedra clara. Trozo de piedra afilada, trozo de piedra dura.
Vale, miramos, ya después miraremos todo lo que es lo que nos da esto. A ver, esto aquí. Vale, entonces. ¡Ah! ¡Bup! ¡Bup! Joder, colega. Joder. No me fío, ¿eh? Uf. Uf, cuidadito que en cualquier esquina. Fijaos cómo me como las hierbas, ¿eh? Es que es increíble, tío. Cualquier esquina nos... Vale, menos mal. Nos espera un enemigo. A ver, por aquí tenemos algo. No. Perfecto. Ah, mira, por aquí tenemos Zapapico. Bueno. Vale, seguimos. Vamos a... Coger maná, tío. Menos mal que tenemos la magia. Uf, aquí tenemos... Vale, aquí tenemos a otro... Fijaos, ¿eh? A otro tipo de estos, tío. Vale. Uf, esto va a ser complicado de matar, ¿eh? Bueno, tenemos que seguir intentando, no nos queda de otra. A ver. Por aquí. Vale, vamos a ver si por aquí, así lo podemos seguir. Vale, vamos a ir esquivándolo. Vale. Vamos a recuperar algo de vida.
¿Dónde está, tío? Vale, aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Joder. Vale, joder, como guantes y hierbas, vale. Uf. Guantes y hierbas. Vale, vamos a seguir. Joder, tío, este sitio es un puto laberinto, colega. Seguimos y vamos hasta el final y subimos otra vez la escalera. Bueno, ya tenemos, por lo menos tenemos este sitio abierto. Este sitio abierto no, lo que es el... Mira que hay cositas. Joder, otro. Joder, tío, otra vez a subir. Nada, no nos queda otra. Otra vez a subir, sí. Vamos. Subimos. Se ha destrozado aquí el puente. Menos mal. Vale, vámonos por aquí. Vamos por aquí sin caernos. Vale, alma de euro famoso. Mira, aquí tenemos... Importante la resistencia, tío. Vale, estamos consiguiendo cositas, pero también estamos pasándolo, pues, ¿qué le vamos a decir? Complicado aquí en esta zona, ¿eh? Ya les dije ya que tenemos que pasarlo con mucha paciencia y... Por este. Vale. Perfecto, y aquí tenemos... Esperón de Ed. Que la zona es muy oscura, tío. Ah, mira, por aquí tenemos... A dos más. No, no te caigas, no te caigas, tío. Nada, mira, aquí tenemos otro. Joder, ahora tenemos que subir. A ver qué nos da. Vale, qué bueno, tío, qué bueno. Ah, mira, por aquí hay cositas, así que... Joder, todo lo que estamos cogiendo aquí. Todo lo que estamos cogiendo aquí, tío. Bueno, hay que bajar otra vez. Vale. Sí, chicos, sí. Hay que bajar otra vez. Y subimos otra vez, venga, vamos. Y ahora, a ver, había como una especie de, a ver, porque aquí había como una especie de palanca, vale, que no pudimos, vale, aquí, a ver, bajamos. Y aquí, justamente aquí, hay una especie de una palanca que vamos a ver lo que hace. Mover palanca.
¿Qué pasa? Ah, vale, perfecto. Vale, sí, perfecto. Vale. Perfecto. Nada, tenemos que volver a bajar y tenemos que volver a subir por el mismo sitio. No sé si lleva ya, llevamos ya como 5 o 6 veces subiendo por aquí, ¿eh? Vamos a hacerlo otra vez. Subimos. Vale, y ahora por aquí. Que lo que se ha abierto es esta puerta. Justamente esta puerta para seguir avanzando. Vale, aquí vimos niebla, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a recuperarnos un poco. No creo que sea un jefe. Me parece muy pronto para que sea un jefe. Y no, no es un jefe. Vale, ¿y esto, tío? ¿Son cocodrilos estos o qué? Uf, cuidadito con esta. Cuidadito con esto, ¿eh? Fragmento de piedra fundida. Bueno, estamos viendo todas estas cositas que después veremos para qué son. Pero bueno, por lo menos es difícil la zona. Pero estamos cogiendo lo que es el... Vamos a quitarnos este ya. Vamos a seguir las vidas. Venga. La espada. Vale, chicos, chicas. Y seguimos avanzando. Esto, la verdad que es un poco laberinto, ¿eh? Me parece un poquito laberinto. Aquí tenemos cosas. Dame hierbas. Bien, dame hierbas, tío, porque las voy a necesitar. Y además, muy mucho. Oh, fijaos allá adelante, colega. Uf. A ver si podemos aquí. Para no gastar tanta magia. Guau, tío. Guau, tío. Aquí debajo hay otro. Vale, elixir. Queda este. Qué bueno tener la magia en este juego, tío. La verdad, ¿eh? Hombre, es que no sé si... A ver. Vale, es lo que quería saber. Si de lejos podemos darle la última tocada. Hombre, y nos ahorramos... Vale, fragmento de piedra de dragón. Vale, con todas estas cositas que estamos cogiendo, me supongo yo que podremos hacer algo. Vale. Encontrarse más allá. Bueno, que tenemos anillo más. Supongo que aquí encontraremos un anillo para el calor, para resistir el calor, no lo sé, pero bueno. Me supongo yo que... Me voy a complicar la vida, ¿eh? A ver, si podemos ahorrarnos un poquito de... Ven para acá, sin caernos a la lava, claro. Bien, perfecto.
Vale. Bien. Nos ahorramos maná, ¿vale? Nos ahorramos maná. Es decir, magia. Vale, tenemos esa zona aquí. Joder, colega, esto es increíble, tío. Quien hizo el juego lo hizo en plan ya de mala leche, pero a lo exagerado, tío. Denme hierbas, tío, denme hierbas. Hombre, también es verdad que no tenemos... porque utilizo mucho la magia, tío. Pero es que no tenemos tampoco... Porque bueno, un arma que nos dé tampoco pues mucha... tenemos que darle un montón de golpes, es decir, a nuestros enemigos. Tampoco tenemos un arma muy fuerte. No sé por qué... A ver si con todo esto que hemos conseguido, pues podemos... Pues podemos, como les digo, pues endurecer el arma, por así digamos decir, ponerle más. Bueno, acá hay una rueda. Vamos a ver. La palanca. Tiramos palanca. Pues endurecer el arma. Ah, mira. Vale, aquí había algo, tío, que no hemos cogido. ¿Y a dónde nos lleva esto, tío? ¿A dónde nos lleva esto, tío? Mira, tenemos aquí a un herrero, un mercadero o algo. ¿Y aquí qué tenemos? Oh, fijaos el paisaje, tío, qué maravilla. Alma de Ebro famoso. Bien. Nunca te había visto por estos lares. Me supongo. ¿Acaso importa? Vamos, hombre, no quieres ver. Necesitas un herrero. Muestra tu acero. Si no, ya. Mejor arma, reparar equipo. Vale, no podemos comprar nada. Perfecto, pues nada. Nos vamos. Uy. Uy. Pero ahora. Vale, por aquí creo que había un hueco. Justamente aquí. Justamente aquí había algo, un hueco. Oh, fijaos, volvemos al principio aquí, tío. Volvemos al principio. Mira, vamos a hacer una cosa, ya que estamos por aquí. Almas, almas, bueno. Comprar objeto. Y vamos a comprar. A ver si tienen aquí. No tiene, tío. No tiene. Bueno, compramos un par de hierbas. Vale. Iba a comprar para el tema del maná. ¿Vale? Qué bueno esto, tío. Bueno, por lo menos aquí podemos. ¿Vale? Tenemos como especie de. Sí, acabamos de abrir un pasadizo, ¿no? Tenemos que pasar otra vez por todo, así que nos viene de lujo, ¿no? Lo siguiente, este pasadizo que acabamos de conseguir, porque no tenemos, la próxima vez empezamos desde aquí. Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estos pasadizos nos resuelven mucho la vida, la verdad, y más en este juego. Vale, a ver. Quería comprar el tema de maná, ¿vale? El tema de un poquito... Uf.
En cada esquina nos espera un... un bicho, tío. Vale. Vale. La vida aquí. Vale. Fragmento de piedra dura. Vale, por aquí había una escalera. A ver, ¿o no? No. Vale, por aquí no había nada. Hay que seguir hacia adelante. Yo no me fío, ¿eh? ¡Ey! ¡Guau, guau, guau! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡No! Joder, colega, ¿qué hemos hecho, tío? ¿Dónde venimos a parar, colega? Wow, tío. Wow, hay que subir todo otra vez, tío. Hay que subir todo otra vez, tío. Yo no sé si se fijaron, colega, pero es una pasada. Es una pasada todos los enemigos que habían en estas horas, según pasamos de aquí, ¿eh? ¡Uh! Es una pasada... Uf, y eso no pudimos... Hombre, a lo mejor desde aquí arriba después podemos saltar hasta aquí y recuperar algo. Bueno, por lo pronto. ¿Eh? Por lo pronto. Venga. Ese. ¡Wow! Joder, colega. Venga, vamos. ¡Vamos! Vale. Nos queda... Venga.
Wow, tío, wow. Escudo de acero. Mala suerte, no nos queda maná, tío. No nos queda. Hombre, se me quedó con las ganas de coger esto de aquí, pero claro, no veo la manera de. Esto de aquí, no veo la manera de pillarlo. Bueno, vamos a ver, seguimos. Bueno, ya les digo que y gracias a los... Gracias. No sé por... Guau, tío, guau. Fijaos esto, eh. Fijaos aquí arriba. ¡Guau! ¡Wow, tío, no! Joder. Qué difícil está haciendo esta zona, tío. Cuidado con los enemigos más adelante. Pues que aquí tenemos a estos dos. Y no me fío, tío. Va, ya sabía yo, ya sabía yo. ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos por aquí, tío? No. Vale, nos quedaba otro por aquí. Vale. Vamos, sale de aquí, sale. Vale, nada. Pues nada, chicos, chicas, seguiremos en el próximo Let's Play. Sí, vamos a seguir por ahí porque ahora mismo, bueno, nos han matado aquí. Y nada, ya llevamos casi una hora y pico de Let's Play, así que nada, lo damos por aquí, ¿vale? Hemos avanzado un poquito en esta zona y nada, vamos poquito a poco, ¿vale? Así que nada, vamos por aquí, un saludo para todos, a cuidarse mis hijos, adiós, ya en el próximo Let's Play pues le mandaremos más caña.